Los recuerdos se acumulan en la mente de José María Romero. Comenzó a dar sus primeros pasos en el automovilismo en la promocional 850. Lo eligieron Torcuato Emiliozzi y Raúl Durán para suceder al Flaco Martínez en el Club Olavarriense de Competición. Debutó en el turismo carretera el 23 de marzo de 1986 en Bahía Blanca. Su primera serie la ganó en Olavarría ante una multitud que deliraba a su paso. A fines de la década del 80 se recibió de piloto al ganar con la marca Dodge, primero en el semipermanente de Los Hornos a 12 kilómetros de La Plata y después en San Lorenzo. Con Ford imitó a los gringos en los autódromos de Balcarce y 9 de Julio. Después de cada triunfo, toda una ciudad se movilizó para recibir al ídolo. Acumuló 201 carreras en la categoría más popular del automovilismo argentino. Realizó 101 competencias con Dodge, 99 a bordo de un Ford y una con Chevrolet. Por sus condiciones, por su talento, por su audacia y su coraje, contribuyó a incrementar la historia de Olavarría en el turismo carretera. Para los pilotos y para quienes lo vieron competir, siempre serás José María Romero, el Chueco de Olavarría. ¡Mira qué final! ¡Va a ganar Romero! ¡Va a ganar Romero! ¡Ganó! ¡Espectacular! ¡Sensacional!